And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Bueno, muy bien, Roberto. Sí. Bienvenido otra vez. Ahí está. Hoy por lo menos no vamos a chupar frío, vamos no. a chupar un tintillo a lo mejor, ¿eh? Salud. Salud. ¿Qué tal? Ahí está, bien. Está bien. ¿Sí? Yo de tomar, digamos, de diferenciar, y si yo tomo. Yo tomo que sabe tomar, digamos. Me gusta, pero solamente las comidas. Solamente las comidas. Y me gusta tomar un. Es parte, ¿no? Siempre la ceremonia, supuesto. Tener un buen vino. No mucho, pero. Tratar cuando no se puede, antiguamente no se podía y claro, ahora, pero y ahora que se puede un poquito, tener una pequeña cava, digamos unos pequeños vinos que uno guarda para momentos registro. Especiales. Bien, ahora hay como una ceremonia, ¿no? Después de la función, ir a comer, ¿no? A comer, exacto. Generalmente se mantiene eso, ¿verdad? Sí, se mantiene. Bueno, en principio la noche del estreno, eso es fundamental, ¿no? Y después cuando termina la obra también se va a cenar todo el elenco, incluso los amigos, la gente que puede venir, la esposa de alguno, bueno, lo que sea. Eso se mantiene. Incluso se mantiene también en algunos elencos ir una vez por semana, establecido un día. Que los jueves van todos. Por ejemplo, los jueves, pero sin obligación. O sea, establecer que el día jueves en tal lado nos encontramos. El que quiere ir va, el que puede ir va, ¿no es cierto? Pero como un lugar de encuentro. Digamos, cada vez a nivel económico la cosa se puso más dura. Claro. ¿No es cierto? No todo el mundo gana de pronto un sueldo, pero van todos. Generalmente un platito de fideo, lo que sea. Estar juntos. Exactamente. Bien. Bueno, hemos hablado ya en otra oportunidad, hemos hablado de la historia de los comienzos. Ajá. Y después ha pasado todo este lapso en el que has seguido trabajando afortunadamente. Sí. Y me acuerdo, porque yo revisaba aquel material, la preocupación por el momento que se estaba viviendo en relación a lo que era el teatro, la actividad cultural, claro. Los elencos, sostener. Y mal que mal, en 3-4 años las cosas han ido acomodándose como el camión con los melones, ¿no? El movimiento los va acomodando. Claro. Y en el caso particular tuyo, ¿no has parado de trabajar? No, he seguido trabajando. Por ahí un pequeño parate en algún momento de unos meses. Pero he trabajado, ¿no? O sea, no, por ahí no tanto en televisión. Uh-huh. ¿Qué es lo que por ahí marca a mucha gente la perdurabilidad o no de un actor, ¿no? Cree que fulano, ¿y en qué estará? ¿Qué sé yo? ¿No hace televisión? Sí, la gente a veces, al no estar en televisión, cree que no estás haciendo nada y estás haciendo teatro, otra cosa. Bueno, hice Graduados, que fue un gran éxito. Un golazo también, ¿no? Un golazo, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, después hice otros programas en el canal 7, el canal oficial, junto con Andrea del Boca. Y bueno, y ahora estoy haciendo un programa que va a salir en agosto para el canal 9. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Se llama Milagros en Campaña. Ajá. Que es justamente, lo escribieron Maestro y Weidman ya el año pasado, se empezó a hacer este año, en marzo empezamos a grabar, que se trata de cómo se instalar a un político, a un candidato, ¿no es cierto?, que no tiene mucha imagen pública y demás, y que es un tipo honesto, de qué manera ¿Qué trabajo cuesta, se trabaja, ¿no?, con los medios para que levante, que tenga una chance de ganar, ¿no es cierto?, y puede llegar, cómo suben las encuestas, ¿no? Ajá. Hoy que están tan de moda. ¿Eso es una tira, Roberto? No, es un programa unitario, son 13 capítulos. ¿Cuántos? 13 capítulos. Y más o menos para las elecciones viene eso. Claro, exactamente, el agosto. Y se trata de eso, ¿no? De,
de pronto las chantadas que se hacen. Bueno, acá en la provincia de Santa Fe estamos en un momento extraordinario. Un momento crucial está Muy crucial. En donde hay hasta algún grado, y yo esto es una crítica, yo no cuestiono a la gente cómo vota, cada uno vota como quiere, ni me enojo con los electores, ni mucho menos. Pero sí digo que por ahí uno pierde de vista, a partir de encandilarse con alguna figura, alguna situación, alguna cuestión casi de afinidad epidérmica, cosa importante, ¿no? Cosa de fondo, la salud, la educación, la cultura, el día a día. Pero bueno, Sí, pero bueno, yo creo que es algo de lo que nos falta, ¿no es cierto?, como país. Porque la gente a veces nosotros todos. No tomamos conciencia, ¿no es cierto?, que somos responsables. Claro, decía Atahualpa. Somos responsables del país que tenemos. No hay nada como la ausencia para añorar la querencia. Si uno se da cuenta de lo que tenía cuando lo pierde. Exactamente. ¿Eh? Sí. Uno se da cuenta de lo valioso que eran determinadas cosas en el mismo momento que hay un riesgo severo de perder y dejar de tener. Además, bueno, se conquistaron cosas y hay que conquistar muchas más y demás. No todo es perfecto, pero es saber, razonar, no dejarse llevar, ¿no es cierto?, de alguna manera por los medios o de pronto esto que yo te digo, las encuestas, apostar a un tipo que de pronto no está en condiciones y demás, pero por H o por B se lo vota y bueno, sin razonar cuál es el futuro, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, hay que pensar. Claro, hay un término que se ha acuñado en los últimos tiempos que es instalación, ¿no? Sí. Instalar un candidato como Exactamente, y de eso se trata. Y uno instalaba un inodoro, instalaba una lámpara, instalaba, es decir, las instalaciones, verdaderamente. Estamos hablando de personas, ese de ideas. Es el programa que estamos haciendo, es eso, instalar a una persona que es un tipo honesto, ¿no es cierto? Se lo elige bien, no. Que está en política, pero que no está en primera fila. No es fila. Del palo, digamos. Claro, no está en primera fila, ¿no? Tiene muchas cosas que aprender todavía, con el poder y demás, y cómo se lo va llevando y cómo se va mostrando. Y va cambiando ese hombre. Digo, no quiero que me adelante el... No. Me imagino un Breaking Bad local, no tanto. Digo, la serie esa del hombre que va transmutando y cambiando su personalidad. Va aceptando. Va adquiriendo algunas cosas. Claro, o sea, deja se va incorporando. Sus ideales, digamos, ciertas cosas, en aras de se da cuenta que de esa manera puede llegar a ser presidente o no, pero va dejando de lado, va aceptando. Bien. ¿No es cierto? Va aceptando. Bien. Bueno, hablando de política, de televisión, de laburar y demás, y estando con vos, Roberto, inevitablemente, hablamos, el inolvidable venía ahora, Tato Bores. Bueno, ¿no? Sí. Qué bien vendría Tato ahora, qué bien hubiera venido esta semana. Yo creo que Tato venía bien en todo momento, ¿no? Porque es verdad. La última época, que fue la época de Don Saúl. Sí, impresionante. Tenía de todo, lo mismo que tiene ahora. Sí, sí. Pero bueno, es un poco, Tato, yo lo repito montones de veces, porque era los autores, ¿no es cierto? Tato decía lo que decían los autores, Y por supuesto que él coincidía. Estaba, exactamente. Los chicos de él. Tato le daba a todo el mundo, no era solamente claro, ¿no es cierto? No era unidireccional. Claro, o sea, si a un empresario había que darle, a un señor que había sido presidente o lo que sea antes, o no, ¿viste? Decía la verdad. Tener la chance de elegir lo que querés hacer, ¿no? Es decir, en general. Es decir, uno llega a hacer, más que hacer lo que quiere, a no hacer lo que no quiere, que me parece que eso es lo más interesante, ¿no? Uno a esta edad y después, ¿viste?, con cierta trayectoria que uno tiene, tiene la ventaja de poder aceptar, digamos, frente a algunas cosas que esto te ofrecen, sí, esto no. Si me conviene hacerlo, si me gusta hacerlo fundamentalmente. Uh-huh. Y eso también va más allá del dinero, ¿no es cierto? Como, no es que el dinero no me importa Vivir y mucho, esto, por supuesto. Pero de pronto elegir algo como esto que estoy haciendo en Así es la Vida, que yo quería hacer esta obra, quería hacer este personaje, y tuve otras ofertas donde me hubieran pagado no lo que gano, sino 4 o 5 veces más. Hubiera pedido prestado para... pero no me interesaba lo que tenía que hacer, no me gustaba lo que tenía que hacer. Y no me equivoqué, la elección... Fue correcta. Fue correcta, fue buena. Correcta, pero bueno, estuve, digamos, pensándolo, ¿no? Porque era una diferencia muy grande. Claro. Pero estoy conforme, porque además sigo haciendo otras cosas, ¿cierto? No. Creo que a determinada edad es siempre que no estés acogotado. Sí, que...